Es nieve. Totalmente. O sea, ¿te has enterado que lo de los Eslan? Estel. Han puesto una categoría de streamer promesa, que son streamers con menos de... Streamers chiquitos, pero chiquitos de verdad, ¿sabes? Chiquitos un poco de nuestro palo, de... De que como mucho han llegado a... Muchísimo en un día muy bueno, muy bueno, muy bueno en una época como ahora. No llega a mucho más de 20. No descarto que seguramente me informe y os dé muchísimo el por culo. Porque a lo mejor es la... Me va a agarrar a la oportunidad, no lo sabes tú bien. No, pero es que tendrías que irte a Andorra. Me voy a Andorra, me da igual. Me la soplo. ¡Buah! ¡Qué buen lagazo! ¡Qué bien funciona este modo a veces! Yo siempre he querido visitar Andorra. Es un sitio bonito. Es que me gusta la montaña, tío. ¿El qué? Pues no sé, porque no tengo los cascos puestos. Porque como llevo tantas horas escuchando el ta 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 ta, me he puesto un vídeo de fondo. Ah, ahora pasa algo, O a lo mejor una caja o algo, pero es que no las estoy pillando ya, porque... No tengo casi espacio y quiero llegar a base. Me va a tocar atravesar un... Una estelada para llegar a mi base. Pero como puede... ¡Mira, mira, 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 mira! Aquí está mi base. Como puedes ver, está todo... Y esto es el bioma de nieve ya. Este es el bioma de nieve. Este es el bioma de nieve. Esto es una playa y esto es bioma de nieve.
Ahora te muestro, pero yo juraría que por la izquierda también voy. Oficialmente, no tengo ni comida ya. Corre. Pues mira, acabo de escuchar... acabo de escuchar una cosa. O sea, en el caso... En el caso de que... De que se pueda... Yo voy, todo pagado. Pero me daría mucho. Fuera coñas. Me haría muchísima ilusión algo así. No, no, que ya es todo pagado. Que no pagas nada, ¿no? No, pero me haría mucha ilusión más que nada porque es una oportunidad. Ahora fuera coñas. Fuera bromas y fuera todo. Me haría mucha ilusión más, básicamente porque. Ya sabéis. Este es el último año. Es un todo o nada y estamos literalmente a 11 días del año. Puedo alargarlo hasta febrero, que los slam es en febrero. Ahora, también os voy a decir, cabrones, si me lo curro yo, curraoslo también vosotros. Que esto no depende de mí. A dar por culo a gente. A hacer todo. Yo por mi parte lo voy a hacer. Pero muy posiblemente, si lo tengo que hacer yo todo, mengüe muchísimo las horas. Porque no tengo espacio. Pero si los slan es de directos. YouTube, o sea, si va bien YouTube, me sopla un huevo y medio. Bueno, a mí no, a mí me alegra. Pero ya sabes a lo que me refiero, en el sentido de que para esto concretamente... YouTube no importa. Hemos llegado a casa. Por eso, ahora es el momento de dar por culo. Es momento de convertirnos en el siguiente follaca, ¿vale? Que todo el mundo nos ve ahí y diga, y todo el mundo diga, ¿quién coño es este tío? Es el momento, mi gente. Es el momento.
Hay que seguir el legado. Ah, pero ahora en serio, hay que hacer algo. Hay que pensar muy fuerte. Aprovechar. Dar por culo con lo que sea. Con clips, con redes sociales, con todo. Tenemos que aumentar la... Tenemos que aumentar lo que sea. Tenemos que intentarlo. Hay que dar por culo, hablando claro. Hay que colarnos como sea. Pero hay que hacerlo. Que si hace falta, yo termino el directo aquí y me pongo a investigar, ¿eh? Y me lo curro yo, pero... necesito ayuda. Lo que no puedo hacer es meter... bueno, podría meter pasta si quiero, ¿sabes? Meter 50 pavos de anuncio. A ver si cuela, pero... que no voy a... que te esperes, coño. Por favor. Ahora tiro para acá. Ahora tiro para acá, no te preocupes. Que ahora mismo tengo la cabeza maquinando. Tengo... además, de noche no voy a salir. No, tío. Es que no me lo estoy tomando nada a meme. Porque esto para mí es un sueño. Y el sueño está muriendo. El sueño lleva muerto años, pero ¿me entiendes? O sea, si me lo tomo a meme, no va a salir nada ya. O sea, como si me tengo que estar durmiendo a las 5 de, a las 5 de la mañana para investigar. Sobre cómo mierda hacer esto. Lo voy a hacer. Por eso, vamos a quedarnos en base. La gente se va a poner a matar bichos. ¿Dónde está el pavo de la comida? Tú. Dame comida que me muero. Que sí, dame comida. Mirando tranquilamente.
A ver. Un segundito, ¿eh? Déjalo, pero es que me conozco, me va a agobiar que flipas, tío. Es que... No me va a salir, me va a agobiar y paso. Mira, yo qué sé, tío. Yo ya no sé cómo gestionar esto. Bueno, mira, yo qué sé. Da igual, dejémoslo. Fin. Llegamos. ¿Qué? ¡Han aumentado esto! Ya no es a 30. Pues espérate.